Bé, i ara coneixerem el protagonista d'una història ben curiosa. Robert Carmona s'ha convertit en el jugador més mediàtic de la regional preferent Pitiusa. És uruguaià, fitxat per l'Inter Ibiza i és a punt de fer 55 anys. Una fita que li ha otorgat fins i tot el rècord Guinness. Data de naixement, 30 d'abril del 62. No seria extraordinari si no fos perquè ha jugat a futbol federat ininterrompudament des de 1979. Per això, el Guinness l'ha reconegut els dos darrers anys com el futbolista més longeu de la història. Y ahora me entregan el 2016, que sería el tercero, y el cuarto y el quinto pienso ganarlo, si Dios quiere, con el Inter Ibiza, acá, en esta bella ciudad que me recibió con los brazos abiertos y realmente una felicidad enorme y un orgullo tremendo poder estar acá en esta tierra defendiendo los colores del Inter, ¿no? Y suma y segueix. Hay Carmona para rato, está muy lejos el retiro. Me siento como un chaval, como dicen ustedes, de 20 años. Entreno todos los días, corro 10 kilómetros por día, como sano, no tomo alcohol, no fumo, nunca tomé drogas. Va arribar a jugar a segona divisió de l'Uruguai i ara a l'Inter Ibiza disputarà la regional preferent, on avisa, no ha vengut només a passejar el seu rècord. Inter Ibiza, vamos arriba por el ascenso. Yo te invito a que vengas a vernos domingo a domingo o que mires mi trayectoria y veas los minutos que vengo jugando. Yo estoy preparado para jugar los 90, después depende del entrenador. Los 90 minutos míos, y lo digo con mucha seriedad, son los mismos 90 que juegan en el Nou Camp. Yo puedo jugar al lado de Cristiano Ronaldo y sería un sueño para mí, al lado de Messi, al lado de Neymar. ¿Por qué no puedo jugar? Yo no hablo de condiciones, ellos son los mejores del mundo y bueno, yo no soy el mejor del mundo, soy el más viejo del mundo. El llibre de rècords més popular del món li ha donat un reconeixement que en Robert espera que algun dia li atorgui també la FIFA. FIFA no ha mirado todavía lo que uno transmite. Ahora estoy más cerca. Estoy más cerca para tomar un avión y ir hasta la sede de la FIFA. 20 equips, centenars de companys, 9 països diferents i l'oportunitat de conèixer en un amistós el seu gran ídol, Maradona. Yo quería jugar contra Diego, entonces me dan una pelota y cuando me la dan me queda Maradona enfrente. Y amagué a hacer así, le tiro una rabona, pero me temblaban tanto las piernas que me enredé con la pelota, me caí. El Diego no es cuidava tant. No, no se cuidava tant, no, creo que no se cuidava nada. Una carrera plena d'anècdotes, la millor, aquesta. Yo en el año 1975 juego en Pan de Azúcar y en el año 2015 me contrata Pan de Azúcar. 40 años después juego y juego con un chico de 16 años que era nieto de un compañero que había jugado conmigo en el plantel de 1975. Potser algún día jugará contra el Basnet.